Hola Silvia, ¿qué tal? Hola Silvia, ¿qué tal? Bueno, espero que bien. A ver, solo soy una de las tantas personas que están participando en este regalo, pero yo tengo el orgullo de dirigir uno de tus clubes de fans, el de Hincha Silvia Tocaya en Facebook, y la verdad es que es un orgullo. Un placer enorme poder mostrar tu trayectoria, tus futuros proyectos, tus trabajos y la gran actriz que eres. A ver, ¿por dónde empiezo? Esto de ponerte frente a una cámara para dedicarle unas palabras a tu ídola, a tu actriz favorita, es bastante difícil. Yo, por ejemplo, esta será la grabación número 30, sin exagerar, ¿eh? Y la verdad es que he hecho un montón de croquis, de papelitos con lo que voy a decir, pero siempre se te olvida algo, o siempre quieres añadir algo más. Y la verdad es que es muy difícil. Mira, por ejemplo, este es uno de los papelitos. Y claro, dices, bueno, media hoja. Pero es que después te enrollas, como lo estoy haciendo ahora, y no acabamos nunca. Así que mejor voy al grano, porque es que si no, nos tiramos aquí toda la noche y no quiero aburrirte, la verdad. A ver, hace 13 años que te conozco y yo creo que todos los fans vamos a decir lo mismo de ti. Que eres una gran actriz, que vales mucho y bueno, lo de siempre. Pero yo quiero ir ¿a qué nos has enseñado? ¿Qué hemos aprendido de ti? Por ejemplo, has demostrado humildad. Y la verdad es que en la sociedad en la que vivimos hoy en día, una persona humilde es difícil de encontrar. Porque claro, no podemos ir, digamos, de humildes por la vida. Porque acaba la gente haciéndote daño. Pero bueno, tú has demostrado que pese a todo y en el mundo en el que te mueves, la humildad es muy importante y tú la tienes. Después has demostrado que luchando se consiguen los sueños y eso nos da a nosotros más fuerzas para decir, adelante, a por ello y sea lo que sea, por lo menos lo he intentado. Que no se pierde si se intenta, si se intenta nunca se pierde. Y que no hay que juzgar a una persona por la primera impresión. Primero hay que conocerla y después ya sí eso. Y bueno, que gracias por todo, por transmitirnos magia, fuerza, ilusión, por transmitirnos que la cultura, el teatro, el cine son importantes. Yo ahora mismo el cine y el teatro me encantan. Siempre que puedo voy a ver una obra, una película, porque lo disfruto muchísimo. Antes a lo mejor no le hacía tanto aprecio, pero ahora me encanta. Es un placer y es alucinante. Y si estás tú ahí, pues todavía más, porque vemos una actriz de los pies a la cabeza que debería ser mucho más reconocida de lo que es. Pero bueno, si tú estás a gusto contigo, con todo lo que te rodea, pues nosotros también. Y te apoyaremos pase lo que pase, siempre, siempre te apoyaremos, porque tú has estado con nosotros, no físicamente, pero era ver una película tuya y ya sacábamos una enseñanza y aprendíamos algo de ella. Una vez nos dijiste que nos unía el cariño, que aunque no nos conociéramos en persona, nos unía el cariño y que esperabas que así fuera por mucho tiempo. Pues yo desde aquí te prometo que así será. Y te prometo que este 2014 voy a ir a verte a un teatro, porque aparte tengo muchas, muchas, muchas ganas. Espero poder cumplir la promesa. Y decirte que gracias, gracias, mil gracias por felicitarme por mi cumple.
Fue una sorpresa alucinante que yo no me lo esperaba para nada y que me hizo mucha ilusión. Y que espero que esta sea la última grabación, porque ya 30 o 30 y algo, pues yo creo que ya tiene que ser la definitiva. Que disfrutes mucho del vídeo, de la gente que te conoce, del cariño que te están demostrando, que te estamos demostrando. Y que bueno, que es una humilde, muy humilde manera de devolverte todo el cariño que nos has dado, todo lo que nos has enseñado. Que si tendríamos que devolverte todo, 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 no nos llegaría la vida, sinceramente. Espero que después del año tan duro que ha sido el 13, el 2013, empecemos el 14 con un poco más de ilusión y alegría y que mientras vaya pasando, vaya siendo cada vez mejor. Nuevos proyectos, nuevas enseñanzas, nueva gente, bueno, todo nuevo. Y que bueno, que el 13 ya ha pasado. El número 13 siempre dicen que da mala suerte. Yo antes no le hacía mucho caso, pero ahora yo diría que sí, un poco de mala suerte sí que da. No para todos, pero bueno. Un beso grande, tocaya. Que te queremos mucho, mucho, mucho. Y bueno, que eso, que chao, que no me enrollo más y que lo disfrutes. Venga, chao.